Perfecto. Ahora solo necesito probarlo. Mañana tendrás tiempo. Ahora ven a tomar tu medicina para la memoria. Claro. Ay, ya se me has olvidado. Vamos con la segunda fase del plan. Escúcheme bien todo. En este lado de la calle estaciona la camioneta con el chicharrón A. En el otro ponemos el camión con el chicharrón B. Bueno, chico, eres un artista matabillo. Entonces las cosas pueden ir en cualquier dirección. Precisamente. Como un columpio. Macabillo, con la novedad de que tenemos un objeto no identificado a media calle con apariencia de chapulín colorado. ¡Arrógalo, chico! ¡No seas bruto! ¡Que es el chapulín colorado! Destruirán no solo a Catolics, sino a los cinco reinos en total. Bien, entonces, si tengo que regresar con la noticia que no va utilizando los chicharrones para... Es, ¿qué debo hacer si los encuentro vivos? Sabrás qué es lo correcto. Por alguno viajecito va utilizando los chicharrones paralizadores. Voy a hacerme de contra multimillonario. Sí, señor. Accidentes mortales. Esto no es fácil. Pero tú eres fuerte. No le digas a nadie, ni siquiera a Claudia. No vas a llenar esta carga tú solo. Será una enorme carga para mí y para el mundo. Y algún día, ese tiempo, te pertenecerá a ti. De acuerdo. Hay que detenerse. ¿Qué pasó, doctor? ¡Toma! ¡Quítamelo! ¡Pégale, chico! Estamos a salvo gracias a ese empujón envuelto con los locos. ¡Muchas gracias! ¿Alguien se lo terminó? ¿Quién encuentra mis cosas?